Nos encontramos del Hotel Holiday Inn Córdoba, en la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio edición 2013. Esta es la cuarta vez consecutiva que se va a entregar en el hotel, con una de las firmas que también nuevamente será galardonada en calidad, imagen y prestigio. Y para conocerlos, conocer la actividad que desarrollan, le vamos a preguntar su nombre y el nombre de la empresa a la cual representa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Estela Mariach. Mi empresa se llama Ruli Plaza SRL. Es una pequeña industria, una pymes, y que estamos está acompañado con Rubén Mariach, que es mi hermana. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Córdoba, en la zona noreste, en el barrio Residencial América, en la calle Veracruz 2016. ¿Medios de contacto para que la gente se pueda comunicar? Sí, puede ser por vía telefónica o por vía mail. Por vía telefónica los números es 0351-478-7468 o 479-2511. Con respecto al mail, puede ser info@ruliplus.com.ar y allí pueden hacernos nuestras consultas. ¿Cuentan con un sitio web? Sí, la página web es www.ruliplus.com.ar. ¿Cuándo comenzaron la actividad? Esta actividad inició más de 35 años. Es una empresa que viene del nivel familiar. Nosotros somos de la segunda generación. La primera generación son mis padres. Actualmente, para que nos pueda ampliar todo lo que está desarrollando la empresa. Bueno, con el tiempo hemos ido incorporando maquinarias, todo lo que es banner, todo lo que es ploteado de autos, ploteado de vidrieras. Además, también por las necesidades, también como volví a decir recién de nuestros clientes, también nos estaban solicitando la impresión de folleterías, carpetas empresariales, tarjetas personales, así que también ya estamos haciendo ese tipo de producción también. Para todo este trabajo cuentan con gente capacitada, ¿no es cierto?, tantos años. Sí, exactamente, bueno, en cuestión de todo lo que es bolsa de polietileno, sí hay personal ya preparado, incluso capacitado, gracias a la UIC, que es la Industria de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba, que nos ha aportado posibilidades de hacer cursos. Después también, con respecto a la cartelería, todo, también ya está el personal preparado y listo para poder también, dentro de la producción, también hacer la colocación de los mismos. ¿Cómo es el sistema de venta y distribución? Bueno, el sistema de venta en este momento lo tenemos de nuestro local, que es el principal, y a partir de ahí podemos estar primero comunicándose por vía mail, por vía telefónica, y después nosotros lo hacemos en la ciudad de Córdoba por nuestro propio transporte. Con respecto al resto del país, porque ya por la diversidad que ha dado el internet nos ha permitido comunicarnos con todo el país. Entonces, lo hacemos por transportes, que el cliente mismo nos puede decir cuál es el que conviene más. En cuanto a lo que es, en este caso, la parte de cliente, decíamos, en distintas provincias. Sí, nosotros ya hace varios años hemos estado, ya tenemos una clientela fija de la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y Ciudad Capital y Provincia de Córdoba. Eso indica que ese es el paso que hemos ido transcurriendo en todos estos años. Ahora, como yo decía recién, con respecto a internet, nos ha permitido ya ampliar más. Entonces, ya no tenemos límite de lugar ni nada, porque podemos llegar al norte, al sur, al este o al oeste de nuestro país. Bueno, inclusive van a estar en una presentación afuera del país, ¿no? Sí, casualmente, bueno, va a ser nuestra primera presentación a mi nivel exportar o tratar de ver si podemos exportar en una exposición en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Esto es un poco lo que indicaría una parte más de la empresa, a un crecimiento de la empresa. Ya somos fuertes, digamos, en nuestros productos, entonces hace que nosotros nos permitamos probar e indicar a ver qué podemos hacer con el exterior. Esta es una oportunidad, vamos a ver. Además, bueno, por supuesto, hablando de exposiciones, nosotros ya hemos estado haciendo exposiciones acá dentro del interior del país,
una fue en Mendoza, en una exposición de las cuales fue por delicatessen y vino. Bueno, estuvimos invitados para ese evento, tuvimos buenas alternativas de venta, nos abrió más el abanico en la zona de Mendoza, y con respecto a Córdoba, también exposiciones como en Mina Clavero o acá en la ciudad de Córdoba, en el Sheraton. Sobre el final también, bueno, ya hablábamos del agradecimiento a personal, por supuesto, y a clientes, y ustedes le quitan horas de trabajo también a su familia, así que también agradecimiento para ellos que le están al lado, ¿no? Y esa es la parte más importante, es nuestro pilar. Es decir, yo hablé del pilar laboral, tal vez nuestro personal, clientes, y no me tengo que olvidar de los proveedores también, de los proveedores, el agradecimiento a ellos también. Pero el pilar nuestro es la familia. Yo creo que esa es la base para poder nosotros poder enfrentar la empresa con un perfil directo, porque ellos son la fuerza. Sabemos que muchas veces se puede sacar muchas horas a ellos, pero cuando estamos, valoramos mucho el esfuerzo que hacen ellos por nosotros. También, bueno, tienen incorporado parte de la familia, ¿no? Y sí, ahora ya dijimos que viene de una primera generación, una segunda nosotros, los hijos, y ahora están entrando los nietos, digamos, de la primera generación. O sea que estarían ya probando nuestra tercera generación, que son nuestros hijos. Aparte, una hija de mi hermano, y en este caso un hijo mío, que también están ahí aprendiendo y están a la par. Bueno, ya es una empresa de trayectoria, va a ser galardonado en calidad, imagen y prestigio. Bueno, justamente de generación en generación mantienen un prestigio en cuanto a lo que es la calidad del producto, de lo que ellos producen hacia sus clientes, así que van a estar siendo reconocidos aquí en el Hotel Holiday Inn de Córdoba. Les damos las gracias por estar en esta tarde y los estaremos esperando el 20 de octubre. Realmente los felicito por todo lo que hacen para que nuestras empresas, todas las empresas que estemos ahora presentándonos en este nuevo evento, haga que tengamos más fuerza y que también nos conozcan más. O sea, ese es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias.